Hola, bienvenidos a La Voz de las Regiones. Hoy les presentamos la entrevista que sostuvo la directora ejecutiva de Colombia Líder con el alcalde de Paipa, Fabio Alberto Medrano Reyes, sobre el plan de desarrollo Consumer C Podemos Avanzar 2020-2023. Bienvenidos a la entrevista. Pues gracias Vicky por tus palabras, por darnos la bienvenida a este espacio de La Voz de las Regiones, hoy con el querido alcalde del municipio de Paipa en el departamento de Boyacá, el biólogo Fabio Medrano una persona que conocimos inclusive desde que estaba de candidato a la alcaldía, venía a trabajar en la gobernación en el periodo anterior, hemos seguido como muy de cerca sus pasos y es hoy nuestro invitado a este conversatorio. Alcalde. Bueno, un saludo muy especial para ti, Karen, para todas las personas que hacen posible este espacio precisamente que tiene un nombre genial en materia, de lo que significa que la base social, las comunidades puedan tener una oportunidad de tener voz en diferentes escaños tan importantes como lo es también Colombia Líder y, por supuesto, el gobierno nacional y a nivel país para que sepan que acá está y con todo el ánimo, con toda la esperanza, con toda la fe más viva que nunca y respondiendo a una situación tan compleja como la que hoy vivimos en todo el país. Así es, Fabio. Y quisiera empezar este diálogo contigo hablando un poquito de que nos contara sobre de dónde viene este eslogan de tu plan de desarrollo, con su merced podemos avanzar, periodo 2020-2023. Bueno, rápidamente yo les cuento que nuestro proceso de formación política, y como lo mencionaba la doctora Karen, es de ser biólogo. como un biólogo resulta en la política? Justamente con una invitación, con la forma más fuerte de, de demostrar que es entre todos cómo sacamos adelante a nuestras comunidades, de cómo logramos el empoderamiento ciudadano. Con su Sumercé podemos avanzar. Es precisamente la oportunidad y el brazo abierto para que el ciudadano se dé cuenta que el actor más importante del cambio es cada uno de ellos. El Sumercé por el contenido tradicional el orgullo de lo que representa ser boyacense, de ser paipano, de lo que representa precisamente nuestra esencia guerrera en materia de lo que significa el Pantano de Vargas, Vargas y por supuesto todo el proceso libertario. También decirles que esta invitación día a día se suma con la oportunidad de abrir espacios en los que ellos pueden llegar a capitalizar acciones en su organización comunitaria y a partir de ello es nuestro objetivo más importante del plan de desarrollo. Y efectivamente, como tú lo mencionas, si algo caracteriza al departamento de Boyacá es que yo creo que el Boyacense respira el tema de lo público, de la política. Uno, cuando llega al departamento, eh, ve las plazas con la gente interactuando, participando. Cualquier evento que uno haga en Boyacá, la gente va no solo a los ejercicios de rendición de cuenta, es una ciudadanía muy participativa, muy activa. Quisiera que nos contaras. ¿Cómo fue la participación? ¿Cómo le diste la voz a todos los boyacenses, pero en especial ya centrado en el Paipano? ¿Cómo tuvieron ellos la voz en tu plan para la formulación de tu plan de desarrollo? Bueno, el plan de desarrollo tiene varios escaños, cuatro escaños particularmente. El primero, uh -huh. que es nuestro programa de gobierno, un programa de gobierno que se construye hace muchos años. Desde el principio de ser joven y desarrollar un trabajo social con las comunidades, hicimos trabajo social en las escuelitas, en el sector rural, en diferentes espacios culturales. Y ahí empezamos a evidenciar la realidad que teníamos como municipio y sobre todo lo que soñábamos como jóvenes para poderlo mejorar y cambiar. En segunda acción de nuestro plan de desarrollo fue, por supuesto, un empalme. Somos conscientes de que hay que construir sobre lo construido, que hay una memoria histórica. Y por eso los indicadores y metas que tuvieron los planes de desarrollo del gobierno anterior tan importante como los del pasado y, y, y demás fueron nuestra base para empezar a focalizar dónde estaban unas deudas históricas y dónde debíamos empezar a potencializar, sin desconocer que obviamente es con la comunidad con quien se avanza, pero también sabiendo que hoy no podemos pensar en diferencias de colores y de X o Y sectores, sino que... Por más importante que sea nuestro principio político administrativo, está una comunidad que está esperando una oportunidad de beneficio. En tercera línea es justamente la de la participación ciudadana. Quiero contarles que si bien el tema de la pandemia, de la pandemia obligó a que redujéramos los espacios de participación, no se quedó uno de los solos barrios, ni de los 19 barrios, ni de las 38 heredas. Ni uno solo se quedó sin participar de forma presencial en la construcción del plan de desarrollo. Arrancamos juiciosamente desde los eh, días finales de enero y por eso hoy con firmeza puedo decir que tenemos un plan de desarrollo cercano a la comunidad. ¿Cómo lo desarrollamos? La participación, claro, la puedes ver en un listado de asistencia y en ese listado de asistencia te digo que tengo ciudadanos que tuvieron desde seis años hasta 90 años participando en el plan de desarrollo. Pero es cómo participan. Y justamente ahí fuimos muy técnicos y sobre todo muy eh, cercanos a, a aterrizar su mayor conocimiento. Y lo más importante es saber qué están entendiendo ellos como territorio. Hicimos unas de demografías sociales que presentaban el mapa del municipio de La Vereda y ellos identificaban puntualmente lo que era importante para ellos, la escuela. Lo que era importante en materia del sector ambiental, y se identificaban y se aterrizaban al territorio para apropiarse y empoderarse, algo fundamental para diseñar y desarrollar beneficios. Posterior a eso, por supuesto, también teníamos los cuestionarios, un árbol en el que generábamos una construcción colectiva en las formas del pensar y aterrizábamos lo que más tenía cercanía, lo que era más de, de, de prioridad para ellos, y por supuesto, en ese espacio, hoy tenemos un fundamento de principios a lo que tenemos que apuntar. Y por último, estaba el pacto ciudadano. Esto tal vez es simbólico en la manera de que en un plan de desarrollo, si bien es la autoridad que tiene que responderlo, no lo puede hacer solo, está la comunidad. Y desde el primer momento hicimos pactos ciudadanos, firmas con los diferentes líderes, con presidentes de Junta de Acción Comunal con presidentes de acueductos rurales, con líderes juveniles, con niños que también firmaban y demostraban que tienen un principio de querer aportar y mejorar la sociedad. De esa forma fue como logramos que se fortaleciera la participación ciudadana y poco a poco se fuera constituyendo el plan de desarrollo. Y los dos últimos escaños en donde tuvimos eh, aterrizado nuestro plan de desarrollo, por supuesto, por supuesto, fue la articulación con los entes eh, gubernamentales, gobierno nacional. Tuvimos mesas de trabajo con el DNP, con el ICBF, con el, la Federación Nacional de Departamentos, con la Corporación Autónoma Regional Corpo Boyacá, con la Gobernación y, por supuesto, una, eh, un, un manejo directo, completo y cercano al Plan de Desarrollo Nacional. Eso creo que resume, en primera instancia, los espacios de participación. Ciudadana y por supuesto de entidades gubernamentales que son las que nos cobijan y con las que avanzamos más fuerte y más sólido. Y en ese orden de ideas, ya con esa participación, con lo que la gente dio como recomendaciones, con esa articulación del gobierno nacional, pero también con el gobierno departamental, en el caso de ustedes, están con el gobernador Ramiro Barragán, ¿cuáles serían esos principales proyectos o líneas estratégicas? que tú dejaste contemplado en, en con su merced podemos avanzar? Mira, son cuatro. La primera línea, el medio ambiente. Uh -huh. Si no hay garantía al recurso hídrico, si no hay garantía a un ambiente sano, dentro del desarrollo, un plan de desarrollo, estamos distanciados de lo que es la prioridad para la sociedad. El agua, el aire, el suelo, por supuesto son garantías que hoy se aterrizan en nuestra línea estratégica de medio ambiente. Para existir, la administrador hoy tiene que dar prioridad al existir del ciudadano, y eso se logra con el medio ambiente. En segunda instancia, si existimos, ¿para qué es? Justamente para transformar la sociedad, lo que hoy nos toca con tanta dificultad. Sí. Y la mejor, herramienta, la mejor herramienta para transformar es la educación. La educación. Y con firmeza, y siempre lo he mencionado, soy un ejemplo vivo de lo que sucede con la educación en un ciudadano del común. Mi. Papel ciudadano es venir de una familia muy humilde aquí del municipio. Mi papá es un señor que tiene un taller y que, justamente, el privilegio que él me dio fue educación en una universidad pública, en la gloriosa OPTC. Pero a partir de eso, logramos justamente que el hijo del Señor, que arregla los rayores y los exostos sea alcalde por la educación. Segundo tema o línea estratégica. La tercera línea estratégica, existimos, transformamos y, sobre todo, fortalecemos la dignidad y el desarrollo de la comunidad. ¿Cómo? Con la línea económica, desarrollo económico, fortalecimiento económico. Entender que el municipio de Paipa sí es turístico, por supuesto, pero también maneja una línea termomineral en materia de lo que son nuestras termoeléctricas. Por supuesto, también es un municipio que le apunta a la industria en diferentes escaños. Y esa visión de desarrollo económico debe ser potencializada y mucho más en lo que tiene que ver hoy en materia del de post-COVID, fortalecer y recuperar nuestra economía desde diferentes escalas del desarrollo. Y por último, lo más importante, existimos, nos tra transformamos, mejoramos las condiciones del existir, ¿para qué? Para uh -huh. el ciudadano. El objetivo fundamental de hoy, mi estancia aquí en el municipio de Paipa. Es recordarle al ciudadano que es importante, que son la solución real a cualquier tipo de dificultad, que podemos tener un policía por cada ciudadano, pero que si el tapabocas no lo lleva, eso es una función de él. La importancia del pedatón, del que volvamos a la bicicleta, de la Junta de Acción Comunal de recordarles que ese líder, esos líderes que a veces se quedan tan a veces escondidos en nuestro proceso social son fundamentales para el desarrollo de nuestra colectividad y de nuestra sociedad. Así que esas cuatro líneas son las que nosotros hemos priorizado dentro de nuestro plan de desarrollo. Medio ambiente, educación, desarrollo económico y la cuarta, empoderamiento ciudadano. Con eso... Yo quisiera abundar un poquito en el tema de turismo y de cultura, porque uno lo que ha visto en Paipa en los últimos años es que es un municipio que no paraba. Todos los fines de semana tenía un evento cultural, deportivo, turístico, lo visitaban, implicaba temas desde la movilidad, desde el tema de la seguridad vial. ¿Qué ajustes tuvieron que hacer ahora pensando en esta situación de COVID? Ustedes tienen, por ejemplo, el festival de bandas tan famoso de Paipa, tienen el complejo de las termales que visitan, y en este momento todo está cerrado. ¿Cómo han pensado esa reactivación en estos sectores que quizás son los más sensibles? Ustedes tienen turistas, turistas nacionales, turistas extranjeros. Es un municipio que a través de las termales hace recuperación para esos deportistas también de deportes extremos. Sí, es una situación bastante compleja porque como tú lo mencionas Paipa en su día a día respira cultura, respira bienestar termal, respira uh -huh. y las condiciones que hoy tenemos y la realidad que hoy nos aqueja al municipio como a gran parte del país es por supuesto que hemos cerrado las puertas por ahora a ese tipo de economía. Que hemos tenido que avanzar, recurrir a la innovación en materia del fortalecimiento a las estrategias virtuales nosotros eh, desde hace muchos años desarrollamos aquí en el municipio de Paipa el festival de la ruana y el pañolón, un espacio okay. que se encuentra con el orgullo del paipano, de la tradición, pero también una línea de fortalecimiento económico, de la comercialización. Uno como administrador tiene dos opciones: una, entender que esta situación nos achicopaló y que el resultado habitual que teníamos de ventas, de presencia de turistas, no la tuvimos y ya pague y vámonos. O dos, respirar con esperanza, avanzar con todo el ánimo y construir presente y futuro a partir de búsquedas uh -huh. creativas. Y desarrollamos por primera vez el Festival de la Ronda del Pañolón de forma virtual. Más de 400 mil personas tuvieron cercanía a lo que es el festival. Más de 400 mil personas se... Reencontraron con Paipa. Uh -huh. Más de cuatrocientas mil personas recordaron que acá hay una raza de campesinos, de artesanos, de piscinas termales, y eso creo que es el principal trabajo que tenemos hoy como administración. Esforzarnos porque el colombiano no olvide lo que es Paipa para el país y que una vez pase esto, seamos prioridad para que cuando quieran volver a salir, vengan acá para que cuando vuelvan o quieran invertir, vengan a Paipa. Y a eso es otro punto de acción que queremos empezar a fortalecer. Si ustedes se fijan, es importante que tengamos una reactivación económica desde la construcción y la vivienda. La importancia de, después de 12 años que no tenemos actualización del POT, desarrollarlo como sea. Así nos toque con recursos propios, así nos toque con lo que sea avanzar en la planeación y el ordenamiento territorial, porque es la estrategia más importante para reactivar la economía, fortalecer la construcción y obviamente proyectos de vivienda que generan una actividad económica importante. Esas son las opciones que tenemos. Eso es lo que tenemos uh -huh. que hacer y a diseñar. Sobremanera, que no se nos olvide esto. Y creo que es tal vez lo más importante en materia de lo que hemos podido avanzar, que hay que reconstruirnos y repensarnos. La gente hoy pide a gritos que volvamos a la normalidad y eso es un error. Hay que volver a ser mejores. Hay que entregar cada día más de lo que tenemos para que la ciudadanía en serio tenga la oportunidad de hacer parte de la solución. Tú mencionabas al principio de tu intervención la necesidad de articular los planes de desarrollo desde lo local con lo regional y lo nacional. ¿Pudieras contarnos algún proyecto? que esté coordinado con el nivel departamental que manifiesta la necesidad de ese trabajo articulado entre los entes territoriales o puede ser, por ejemplo, si no con el nivel departamental, con municipios cercanos al municipio de Paipa? Sí, por supuesto. En primer lugar, el tema del hospital. Nosotros tenemos okay. un hospital que, si bien tiene una línea de primer nivel básico, presta servicios a municipios en cercanía, como por ejemplo Sotaquirá y Tuta. Nuestra intención hoy más que nunca es darle una fortaleza, no solamente en la dificultad que vimos de pandemia, sino por supuesto en la acción de lograr que eh, después de esta pandemia haya un mejor beneficio y una mejor eh, tranquilidad a la hora de que nuestros pacientes, nuestros ciudadanos tengan contacto con el hospital. Eso es una prioridad y justamente estamos apuntándole a ello en medio de pandemia y mucho más también lo lograremos posterior a ella. Tenemos una serie de dificultades que hemos presentado a nivel regional, y es el tema de los residuos sólidos. Queremos uh -huh. en el municipio que trate residuos orgánicos en su 100% del municipio y que tenga además la apertura de rece recepcionar residuos orgánicos para ser tratados, estabilizados y convertidos en compost en diferentes municipios aquí en la cercanía. Ya hemos podido hablar con algunos de ellos, justamente ven con muy buenos ojos porque además... El proceso que hoy tenemos en el municipio de Paipa viene desde hace muchos años, en donde se logró la separación en la fuente, donde tenemos una recolección selectiva. Y ese aprendizaje, esos resultados que hoy tenemos, queremos ponerlos al servicio de los demás municipios y que tengan la oportunidad de tratar una dificultad ambiental, social y de salud en nuestro municipio con todas las garantías para ellos, para las comunidades y, por supuesto, para nuestro medio ambiente. Por último, podría hablar también de la integración regional con otros departamentos. Nosotros, uh -huh. País, frontera con Santander que comunica al municipio de Gambita, Boyacá. Gambita, Boyacá es uno de los municipios con mayor riqueza ecoturística del país. Con orgullo lo digo, soy paipano, pero con orgullo digo, allá está la riqueza ecoturística. La vía de acceso de ese municipio, su principal vía de acceso, es el municipio de Paipa. Vamos a intervenir por primera vez en varios años, un área, una vía eh, que conduce de Palermo, que es nuestro corregimiento frontera, Ajá. y lo vamos a lograr e integrar precisamente con la alcaldesa de allá. Es decir, estamos pensando en equipo, estamos pensando en lo regional, además del coso municipal o lo que es la atención a nuestros animales de la calle, atención obviamente a población vulnerable también, entre otros proyectos. Pero menciono esos tres en el área de la salud, del medio ambiente, los residuos. Y por supuesto, del turismo y la integración regional con otros departamentos. Bueno, ¿y cómo hacemos desde lo financiero? ¿Cómo la alcaldía municipal de Paipa ha pensado en o cuáles han sido esas estrategias ya definidas para garantizar el cumplimiento del plan de desarrollo cuando hoy hemos visto todo lo que ustedes, como entes territoriales, han tenido que asumir por el tema del COVID, unos, unos aportes, unas ayudas a las comunidades que nadie tenía presupuestadas? Sí, mira, aquí es bastante complejo porque económicamente tal vez no nos podamos recuperar a corto plazo. Uh -huh. Es decir, la recuperación de una, un instituto de turismo de Paipa las termales que producían alrededor de 3 mil millones de pesos al año, llevamos cuatro o cinco meses sin recibir ni un solo centavo, ese tipo de dificultad financiera no la vamos a recuperar a corto plazo. Pero tenemos estrategias que pueden ir acompañándose ahora. Y es que las piscinas, las termales, únicamente se han visto desde una línea de recreación y bienestar hacia el tema estético. Nosotros somos unos defensores de la investigación. Por eso estamos desarrollando hoy una consultoría con una empresa, un laboratorio, una farmacéutica que está tomando muestras de las algas, de los lodos, de las sales mineralizadas, para lograr demostrar que esa calidad que tenemos en materia eh, ambiental, biológica eh, y mineral se puede convertir una herramienta en una medicina, en un eh, bloqueador, en algún tipo de, de, de producto de belleza, de bienestar, que pueda comercializarse y buscar otras líneas de comercialización. Pero, insisto, podemos buscar esa estrategia, puede que la saquemos a flote, mitiguemos algo, pero el daño a las finanzas del municipio ya se causó y nos vamos a tardar en recuperar. El tema del predial. Nosotros tuvimos una disminución también en el recaudo de predial, tuvimos una disminución en la sobretasa de la gasolina, como tantos otros, y eso es una dificultad que no se va a recuperar tan fácil. Tenemos que recurrir al brazo de cercanía, de gestión, que no hemos parado un solo día de ello. Estuvo justamente hace unos días en diálogo con el señor gobernador, donde poníamos la importancia del municipio como eje de desarrollo regional, por supuesto, no como una prioridad de municipios, sino pensando en que hoy Paipa pa echar para adelante significa pues, fortalecer a los demás municipios. Y hablamos precisamente de varias intenciones que tenemos. Por ejemplo, el tema del aeropuerto. Paipa pa okay. hoy se en la figura más importante en la movilidad aérea del departamento de Boyacá. Y lo vamos a lograr porque estamos convencidos de que es una alternativa de fortalecimiento económico, de inversión, de proyectos que van a capitalizarse. Pero esa es la primera estrategia, o la segunda mejor. La primera tiene que ver con recurrir a nuevas líneas económicas. Por ejemplo, lo que uh -huh. le al ITP de no solamente recreación, sino investigación. Y segundo, la línea de la gestión: tocar todas las puertas posibles, avanzar en toda esa fuerza. Y la más importante, la tercera, la vinculación ciudadana. Cuando yo quiero hacer una placa-huella, me vale 100 pesos. Si la contrato y la saco exclusivamente como municipio, me vale 100 pesos. Pero si logro convocar a la ciudadanía a partir de los presupuestos participativos, a partir de lo que acá en Boyacá, no sé, en otras partes del país se conoce así, los convites que le llamamos acá, sí. la gente uh -huh. a trabajar, a ponerle el pecho, a avanzar con la ciudadanía, por supuesto es la mejor forma de recuperar económicamente lo que hemos perdido hasta el momento. Con la participación ciudadana. El biólogo Fabio Medrano tiene 31 años. Yo quisiera aprovechar este espacio, alcalde, para que también nos contara estos primeros seis meses cómo ha sido su experiencia a nivel personal y profesional desde el cargo que usted tiene en lo que ha sido la gestión del riesgo, la gestión de la incertidumbre, cómo gobernar, cómo ha sido desde el tema personal. Eh, esta experiencia y cuáles han sido tus lecciones de vida. Bueno, yo creo que la más importante, soy biólogo y de pronto tener esa fuerza suprema de Dios a veces es un tanto difícil, pero yo creo que hoy tal vez lo que más ha fortalecido esta pandemia es esa cercanía a un ser supremo a quien debemos obviamente nuestra labor y nuestro servicio. Creo que este es un aprendizaje personal, como también lo es el de hacer los lazos con la familia. Creo que es uh -huh. muestra de la importancia de lo que es uno como líder, como individuo, que no se debe a una individualidad en todos los ejes, sino por supuesto a una suma de fuerzas que son las que le brindan a uno la estabilidad, la familia y Dios. Pero el aprendizaje más importante, Karen, que he podido tener hasta este momento y que comparto con ustedes es: por más jodido que estemos, aún cuando no tengamos nada en los bolsillos, aún así. Hay algo para dar, hay algo para compartir. Y en eso hemos sido ejemplo. Nosotros, a pesar de la situación que vivimos, Paipa fue noticia nacional, no solo con sus eventos culturales, sino fue noticia internacional por la cultura ciudadana que tiene, por la solidaridad que respira. Nuestra administración municipal, en esta dificultad, aun cuando no tiene muchas cosas para dar, decidió desarrollar una estrategia que se llama... Banderas verdes. En todo el país vimos las banderas rojas que simbolizaban la necesidad de la familia que llegó ya a su nevera y no había nada. Parecido. Nada. Decidimos que las banderas rojas debían ser solucionadas por la misma participación ciudadana. E invitamos a los ciudadanos a que sacaran una bandera verde a sus fachadas, a las fachadas de la casa cuando quisieran donar algo, aunque sea una libra de arroz, aunque sea una panela. Y lo que logramos como administración era motivar al ciudadano a darse cuenta que son parte de la solución. Y llegamos a la familia, nos compartían ese mercado, reuníamos entre cuatro familias un mercado completo para una de las que sacó bandera, uh -huh. y entre todos somos solución. Eso es lo que me ha enseñado estos seis meses de gobierno: a no perder la esperanza, a entender que a pesar de que hay señalamiento, que hoy la gente más que nunca está en el señalamiento precisamente de qué pasó con el mercado, qué pasó que el señor del lado tiene el tapabocas abajo, qué pasó <laughs> que el supermercado están saltándose la fila, bueno, todo. Es, es una realidad bastante compleja para los administradores y por eso mi reconocimiento desde el presidente hasta el alcalde que se encuentre en el lugar más apartado de nuestro país, porque no ha sido fácil. Pero el, no. el pañerismo es más que nunca el ánimo y, sobre todo, el seguir creciendo la gente, a pesar de que sean hoy los que nos generen el señalamiento, es nuestra principal fuerza. Y que sea precisamente la uh -huh. eh, oportunidad de servir en este municipio nuestro interés de resultados con la cercanía a cada uno de los ciudadanos y paipanos. Y fíjate que el año pasado, cuando. Muchos jóvenes como tú aspiraban a estos cargos de elección popular. La gente decía: no está preparado, no tiene experiencia, es muy joven. Y sin embargo llega una pandemia que nos dice, vea, es que aquí en Colombia no había nadie con experiencia en pandemias, nadie lo había vivido. Entonces también estamos aprendiendo a qué significa liderar en esta época lo necesario, cuáles deben ser esas cualidades que deben de tener nuestros líderes desde el gobierno nacional, regional y local. Y como tú lo mencionabas, ¿cómo hacemos para rescatar esos valores, esa solidaridad, que los ciudadanos se sientan copartícipes de las soluciones, pero también corresponsables? No vamos a tener un policía por cada ciudadano, no importan las medidas que tome la administración, van a ser necesarias si el ciudadano no se pone el tapabocas, si no toma distancia, no, si no se lava las manos. Yo quisiera aprovechar ya para finalizar que tú como alcalde de Paipa nos enviaras a toda Colombia, a todos esos alcaldes, a los ciudadanos que están escuchando hoy la voz de las regiones, ese mensaje de esperanza, de ánimo desde un municipio tan querido por Colombia como es Paipa, quien no ha ido o quien no ha escuchado, ya o sea, que hayamos ido a la termal o hayamos escuchado la banda de Paipa o, o siquiera haber visto el pantano de Vargas en un libro de historia. Bueno, el mensaje con cariño y fraternidad es recordarles que acá está Paipa, la capital turística del departamento de Boyacá, con los brazos abiertos para recibirlos tan pronto pase esta pandemia, que esperamos que sientan que este municipio es el mejor espacio para su bienestar, para su salud, para su recreación y por supuesto para invertir. Estamos convencidos de que unidos a cada una de las fuerzas de este país, este municipio que está en el corazón de todos los colombianos, pues puede hacer presencia cuando suceda o pase toda esta dificultad y que lo sientan como propio, que sea su casa, que sea la oportunidad de echar pa'lante. En segundo lugar, desde el privilegio que la vida nos dio, que Dios nos dio a muchos jóvenes en Colombia de asumir este reto de administrar nuestros municipios, nuestras ciudades, quiero decirles que con toda la firmeza, con todo el carácter, es la creatividad, la innovación quien tiene que estar en el poder. Estas dificultades se superan es con ideas, con energía y gloria a Dios que justamente es lo que evocan y representan los jóvenes. Sin desconocer ni más faltaba que tenemos que ir ahí codo a codo, brazo a brazo con los que años han vivido y con los que tienen también el consejo de la experiencia. Hoy más que nunca, pues, la firmeza de lo que significa ser alcalde de Paipa, invitar a todos los colombianos a que no perdamos la esperanza, a que ninguna pandemia va a estar por encima de la esperanza de cada colombiano y del amor infinito de construir entre todos. Así es, alcalde. Yo quiero agradecerle eh, el haber compartido hoy con Colombia el Líder y con todos nuestros seguidores de nuestras redes sociales su plan de desarrollo sus aprendizajes en estos primeros meses ya de administración, enviarle a través suyo un abrazo fraterno a todo su gabinete, a su equipo de gobierno, pero sobre todo a su comunidad, un municipio que nos ha acogido, hemos disfrutado de Paipa muchísimas veces en los eventos que hemos realizado, tuvimos la fortuna de estar allá con varios de los alcaldes cuando ustedes estaban recién electos haciendo el proceso de formación, estuvimos con el señor gobernador. Y quisiera también a través tuyo enviarles a, a él, a nuestro gobernador Ramiro Barragán, ex alcalde además del municipio de NOPSA, un saludo fraterno, deseándole que todo el departamento logre salir adelante eh, en este momento tan difícil. Yo creo que a pesar de la situación, debemos aprovechar este momento para dar lo mejor de sí y para salir con una Colombia más fortalecida, una Colombia que muestre que somos unos berracos realmente y como dice tu plan de desarrollo con su merced podemos avanzar pues Vicky muchísimas gracias vuelvo contigo a este espacio de la voz de las regiones gracias a nuestra directora ejecutiva de Colombia líder por hacer posible esta entrevista con el alcalde de Paipa Boyacá a quien también le agradecemos el haber atendido el llamado de la voz de las regiones a ustedes como siempre gracias por su sintonía nos encontramos en una nueva visión <music>